Aunque usted no lo crea, estas imágenes son del crucero de los bulevares Paseo de los Héroes e Independencia en la zona del río en Tijuana. Esto es un problema que ataña a la ciudad todos los días, en cualquier parte del municipio. Como esto hay infinidad. Sí, huele mal. Las pestilentes aguas negras que emanan de una coladera de la red hidráulica causan molestia a peatones, comerciantes y automovilistas. Pues muy desagradable. De hecho, hace días sí me tocó que me mojaron un poquito. Entonces, pues, obviamente a nadie nos gusta eso. Según comerciantes de la zona, ya hay varios reportes ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos, pero solo acuden a revisar, se van y ya no regresan. ¿A qué huele? A coche muerto. Mientras la contaminación y el mal olor continúan en medio de la zona de mayor desarrollo económico de Tijuana. Pues es que huele muy mal. Y uno se contamina, yo que tengo cáncer, pues siempre me ando tapando porque luego me da náusea, quiero vomitar y le digo, ay, huele mal al renaje, ¿ves? Pero el gobierno pues no hace nada. Con imágenes de Carlos Cabrales, Noticieros Televisa, Alberto Gómez.